43 Kilometer von Buenos Aires entfernt liegt die Fabrik Mercedes-Benz Argentina. Ort der Verbrechen, ungesühnter Verbrechen bis heute. Während der Militärdiktatur sind mindestens 17 Arbeiter von Mercedes-Benz Argentina entführt worden. Nur zwei überlebten. Von 15 fehlt bis heute jede Spur. Sie sind verschwunden. Ich habe der argentinischen und der deutschen Justiz Dokumente und Zeugenaussagen übergeben, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen, heute Daimler Chrysler, an diesen Verbrechen mitgewirkt hat. Anfang der 70er Jahre herrscht Aufruhr in Argentinien. Mehrere Guerillagruppen operieren. Es mordet die Todesschwadron, die Triple A. Ihre Mitglieder sind Polizisten und Gewerkschafter. Der offiziellen Gewerkschaft gelingt es nicht, die kämpferischen Arbeiter unter Kontrolle zu bringen. Sie verbindet sich mit der Regierung von Isabel Perón, um die neue Bewegung gewaltsam aufzuhalten. Era todo un conjunto acá: Empresa, Sindicato, Delegados del Sindicato, Triple A, militares, empresarios, todos unidos para que le pase lo que le pasó al obrero. Die Fabrik Mercedes-Benz ist ein Zentrum des Kampfes. Am 8. Oktober 1975 treten dort 4000 Arbeiter in den Streik. Gegen die Repression der Gewerkschaft, der Arbeitgeber und der Regierung. Der Arbeitsminister, der Peronist Carlos Rucauf, erklärt den Ausstand für illegal. In konzertierter Aktion fordert die Gewerkschaft SMATA die Entlassung von 115 Arbeitern. Und die Firma schreitet zur Tat. Viele dieser Entlassenen werden nach dem Militärputsch verschleppt. Von ihnen fehlt bis heute jede Spur. Yo, como empleado de Mercedes en Argentina, fui testigo que uno de los directivos, el día que me secuestran a mí, le entrega la dirección de Diego Núñez a la fuerza de represión. Y esa misma noche desaparece Diego Núñez y hasta ahora no volvimos a saber de él. Die Verbrechen jener Tage werden ein Vierteljahrhundert später untersucht. Die Firma Mercedes-Benz, heute Daimler Chrysler, steht unter dem dringenden Tatverdacht der Anstiftung zum Mord an ihren Betriebsaktivisten. Nos decidimos ir a ver al presidente. Nos recibieron. Muy bien nos recibieron. Nos han tratado muy bien, salimos muy contentos con todo lo que él nos dijo, de que nos iba a ayudar, de que iba a hacer algo. Pero hace tres años que fuimos a verlo y no hizo nada. ¿Por qué no? Porque acá, desgraciadamente, no hay justicia. Nadie ayuda a nadie. The case we now have against Daimler is one of the most significant human rights cases ever filed, because it's going to demonstrate once and for all that the global economy has rules and that these major corporations must follow them. Das multinationale Unternehmen sorgt sich um sein Prestige. Als eine der ersten Firmen hat es den Global Compact unterzeichnet. Ein freiwilliges Versprechen, die Rechte der Arbeiter zu respektieren. Ohne Kontrollen, ohne Sanktionen. Die Antwort eines Multis, der sich in Zeiten von Globalisierung der Kontrolle der Regierungen entzieht. Plötzlich sitzt das Unternehmen auf der Anklagebank. Es geht um Morde, begangen in einem Land der dritten Welt, vor Jahrzehnten. Um den Anschuldigungen etwas entgegenzusetzen, unterwirft sich Daimler Chrysler einer ethischen Zertifizierung. Es nimmt den Berliner Völkerrechtler Christian Tomuschat unter Vertrag. Es gab einen Druck von Seiten der Gruppe der kritischen Aktionäre, die auf die Firma auch sehr stark eingewirkt haben, dass die Ereignisse der Jahre 1975 bis 1978 aufgeklärt werden. In Argentinien nimmt das Landgericht in La Plata im Rahmen des Wahrheitstribunals Untersuchungen auf.
Dort werden die Manager von Mercedes-Benz Argentina verhört. Warum haben sie der politischen Polizei Namenslisten samt Adressen ihrer lästigen Arbeiter übergeben? Der Justiziar Ruben Pablo Cueva gibt zu, dass dies Teil seiner Arbeit war. Yo no digo que los huelguistas sean montoneros o cosa por el estilo. Y en cuanto a los datos que doy, evidentemente, para ir a hacer la denuncia, obtuve los datos de personal respecto de nombres completos, domicilio, documento, etcétera, etcétera, de los integrantes de esos señores. No se presentaron más a trabajar, pero de que alguna persona hubiera actuado de algún modo, a través o colaborando con algún servicio de seguridad, no me consta, doctor. Andere berufen sich auf Gedächtnislücken. Zum Beispiel der Generalsekretär der Gewerkschaft SMATA, José Rodríguez. No recuerdo, no recuerdo, porque son muchos años y son situaciones circunstanciales, no más que el compañero venía. Sabemos que el golpe militar tiene como fin llevar a cabo un plan económico que empieza por la destrucción de la industria y esto comienza a través de la sacar a los dirigentes, a los obreros más capacitados. 30.000 muertos, miles de exiliados, miles de perseguidos para implementar un plan de hambre, miseria y desocupación. Yo empecé en Mercedes-Benz en la escuela, estuve 3 años, aparte en el 64, y ingresé a la fábrica en el enero del 67. En esa época tenía mucha venta porque estaba Onganía en el poder. Juan Domingo Perón kann 1973 nach 18-jährigem Exil in Spanien zurückkehren. Und das Volk hofft, den Wohlstand der 50er Jahre wiederzuerlangen. Aber seine peronistische Partei ist tief gespalten. Und es operieren 2 Guerilla-Organisationen, die PRT mit trotzkistischen Wurzeln und die Montoneros, Linksperonisten. Perón verliert die Kontrolle über die Bewegung. Jeden Tag explodieren Bomben. Montoneros erschießen Gewerkschaftsfunktionäre, die sie für Kollaborateure der Imperialisten und Kapitalisten halten. Die Todesschwadron AAA ermordet Anwälte, Abgeordnete und Anführer der sozialen Bewegung. José Rodríguez beherrscht autoritär die Automobilarbeitergewerkschaft SMATA. Interne Wahlen finden nicht statt, Tarifabkommen werden unter Ausschluss der Basis unterzeichnet. Bei Mercedes-Benz formiert sich Widerstand gegen José Rodríguez. Octubre del 75 se da un conflicto en que tenemos los obreros de Mercedes-Benz, especialmente contra el SMATA. Queríamos una comisión paritaria propia y no la que nombró en elecciones fraudulentas el SMATA. Un grupo de trabajadores llegó hasta la redacción de Tele 11 Informa. En primera instancia queremos saber a dónde pertenecen ustedes. Mercedes-Benz Argentina, Sociedad Anónima. 4.000 Arbeiter haben gerade einen 9-köpfigen Betriebsrat gewählt, die Gruppe der 9. SMATA erklärt die Wahlen für ungültig und setzt einen Zwangsverwalter ein. Die Firma stellt sich auf Seiten von SMATA. La empresa acciona con la presión del SMATA echa 115 compañeros, entre los cuales me encuentro yo y la totalidad de los desaparecidos se encontraba en esa lista de 115 compañeros despedidos. Ahí se genera un paro por tiempo indeterminado. Am 24. Oktober 1975, mitten im Ausstand, entführt die peronistische Guerilla den Produktionschef von Mercedes, Heinrich Metz. Sie fordert die Rücknahme der Kündigungen. Die Firma gibt nach und stellt die Entlassenen wieder ein. Die Zeitung Evita Montonera veröffentlicht ein Foto des Gefangenen. Heinrich Metz, ein Ausbeuter. Nach der Wiedereinstellung fordern die Montoneros eine Geldstrafe. Ein Lösegeld, sagt Raúl Magario, der Jahre später wegen der Entführung angeklagt wird. Montoneros operaba no aisladamente. No era una guerrilla elitista que hacía operaciones que estaban sacadas de contexto. Montoneros actuaba junto a las luchas de los trabajadores argentinos. Por eso
Lo de Mercedes-Benz se hizo en el momento preciso en que había un conflicto de grandes connotaciones en Mercedes-Benz. ¿Existía alguna coordinación con los militantes de la fábrica? Las operaciones que Montonero llevaba adelante eran producto de la estrategia que fijaba la conducción nacional. No era necesario, no sé tampoco en este caso si lo fue porque yo no estuve en la etapa operativa, coordinar con las comisiones internas. Lo importante eran los objetivos y los objetivos eran comunes. Doch die Arbeiter verstehen nicht, was im Gange ist. Estábamos en ese momento difícil para nosotros, pero que había posibilidad de alguna negociación y llegar a un acuerdo con la fábrica. Ocurre el secuestro, la primera reacción de todos los trabajadores que diariamente hacíamos asamblea al frente de la fábrica, en un campo que había ahí al frente de la fábrica, fue de confusión, porque no entendíamos muy bien si era una maniobra de la empresa, si era verdaderamente un secuestro o era una maniobra de la empresa junto con el sindicato, con José Rodríguez, para quebrar nuestra moral de lucha. Gegen die organisierten Arbeiter von Mercedes-Benz verschwören sich die Unternehmensleitung, die Gewerkschaft SMATA und der Arbeitsminister Carlos Rucauf. Am 6. Oktober 1975, zwei Tage vor der Ausrufung des Streiks, unterzeichnet Rucauf ein Dekret, das die Militärs mit der Auslöschung der Subversion beauftragt. Die Auslöschung der, wie es heißt, Fabrik-Guerilla ist im ganzen Land im Gang. Ein Dokument, das 26 Jahre in den Archiven der IG Metall schlief, bestätigt. Die Entlassungsmaßnahme entsprach einem dringenden Anraten des seinerzeitigen Arbeitsministers und der Führung von SMATA, die zahlenmäßig ein größeres Entlassungsvolumen vorgesehen hatten. Die Geschäftsleitung von Mercedes-Benz Argentinien wollte das Bestreben vom Arbeitsministerium und SMATA, subversive Elemente aus den Fabriken auszuschalten, unterstützen. Die Ausmerzung der rebellischen Arbeiter muss von jemandem erledigt und von jemandem finanziert werden. Der Generalsekretär von SMATA bietet seine Dienste an. SMATA handelt mit allen Autobauern ein Tarifabkommen aus. Bei Mercedes-Benz tritt es am 21. Juli 1975 in Kraft. Ein Artikel besagt, dass 1% des Umsatzes in einen Geheimfonds gezahlt werden, um, so wörtlich, negative Elemente in den Fabriken auszumerzen. Auf diesen Fonds hat ausschließlich die SMATA-Leitung Zugriff, ohne Kontrollen durch Dritte. Der Belegschaft von Mercedes-Benz teilt der SMATA-Beauftragte dieses Detail nicht mit. In una de las asambleas informa que se firmó el convenio y como fue inconsulto, solamente lo discutió José Rodríguez y sus allegados y nosotros no habíamos participado en ninguna decisión en cada punto del convenio. Entonces, cuando él informa eso en una asamblea, se arma un gran revuelo. En esa asamblea, directamente, aparecieron varios coches y camionetas encabezados por este señor y varios matones armados con revólver y ametralladora. Fueron a presionar a los dirigentes nuestros en plena asamblea, que se hizo a la entrada de fábrica, aproximadamente 50 metros de la entrada, del portón de entrada de la fábrica. Éramos 3.000, 4.000 trabajadores. Todos en conjunto repudiamos a esos matones, conjunto con sus ametralladoras. Tuvieron que salir urgente de la planta y nunca más hubo contacto con la parte sindical. A partir de ahí, la empresa aceptó negociar y discutir el conflicto de nuestra lucha que estábamos llevando adelante con los dirigentes que habíamos elegido en las asambleas. Que ahí es el nacimiento del grupo de los nueve. Nach dem Tod von Juan Perón spitzt sich die politische Krise zu. Die Unternehmer setzen darauf, dass ein Staatsstreich das Chaos beenden und ihre Kosten in Sachen schmutziger Krieg verringern würde. Am 24. März 1976 stürzen die Militärs die Regierung von Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República. Y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, la ofensiva se torna más integral, más eficaz. Die Militärs machen sich an die Arbeit und schaffen Ordnung. Die Repression wird systematisch. Jede Nacht werden Oppositionelle aus ihren Wohnungen verschleppt, sie tauchen nie wieder auf. Studenten, Gewerkschafter, Akademiker. Die Gesellschaft schaut wie gelähmt zu. Sie reagiert nicht.
Auch nicht, als der neue Wirtschaftsminister José Alfredo Martínez de Hoz, bis dahin Hausanwalt der Firma Siemens Argentina, ein neues Wirtschaftsmodell ankündigt. El significado es que si queremos lograr los objetivos de esta economía nueva que estamos proponiendo el país, de esta economía que nos sacará del estancamiento que hemos vivido en años anteriores, de la frustración que hemos vivido permanentemente, hay que saber asumir las nuevas reglas de juego, hay que participar en ellas y hay que también cambiar una mentalidad a la que estábamos acostumbrados de hacía 30 años. Der Minister öffnet die Grenzen, senkt die Zölle und nimmt Milliardenkredite im Ausland auf. Statt Waren selbst zu produzieren, wird importiert. Arbeitsplätze gehen auf immer verloren. El 29 de abril del año 76, yo estaba trabajando en mi máquina, estaba haciendo mi trabajo y llegó un grupo de militares. Me dijeron que eran del regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Ellos me dijeron que el teniente coronel quería hablar conmigo. Le dije que no tenía ningún problema. Bueno, me llevaron, estaba todo el personal trabajando. En esa época en Mercedes-Benz había 4.000 obreros trabajando. Los gerentes, los supervisores, los encargados, estaban todos. Me llevaron a mi domicilio, ya sabían ellos, fueron, no me preguntaron nada, sabían dónde era mi domicilio. Me revolvieron toda la casa, se llevaron algunas pertenencias mías también. Me llevaron a la comisaría de San Justo. Estuve 6 días sin tomar agua ni comer. El 7º día recuerdo bien que comí una porción de pizza. Y bueno, estuve 19 días detenido. Me llevaban a un cuarto, me sentaban en una silla, me torturaron, me ataban las manos y bueno, empezaban a hacer preguntas. ¿Dónde nos reuníamos? ¿Dónde íbamos a dar el golpe? ¿Dónde íbamos a hacer esto? ¿Dónde íbamos a hacer el otro? Y yo sinceramente desconocía todo. Mi familia me buscaba por todos lados. Nadie sabía nada. Yo era un desaparecido. Ante esa, a la gravedad del caso, decidimos en asamblea marchar hacia un lugar del ejército que se llama La Tablada, que era el que correspondía a la zona. Como esta gente estaba vestida con ropa del ejército y el jeep, que era un vehículo del ejército, nosotros suponíamos que lo tenían ahí. Así que fuimos y nos instalamos ahí hasta prácticamente 24 horas. Aproximadamente 1.000 trabajadores estuvimos ahí, pidiendo por la vida de Martín. Vino un sargento del 10 de caballería, con asiento en La Tablada, y me dijeron que estaba libre. Me subieron a una camioneta Dodge blanca y me llevaron a la puerta de mi domicilio y ahí me dejaron. Cuando yo llegué a casa, mi esposa me comentó de que un día antes había llegado un telegrama de la empresa a mi casa, diciéndome que me tome unos días de licencia por haberme pasado lo que me pasó. Yo me pregunto cómo sabía la empresa, qué me había pasado, dónde estaba, y un día antes de que me dieran la libertad a mí, sabían que me iban a dar la libertad. ¿Cómo sabía eso la empresa? Aquel que tenía dinero se exiliaba del país, se tomaba un avión y se iba, como conocemos a muchas personalidades que se tuvieron que ir del país. Yo no podía ir a Ezeiza a comprarme un pasaje e irme. No podía ni tomar el colectivo para irme a Ezeiza. Entonces, lamentablemente, mi vida fue un caos durante muchísimo tiempo porque fui perseguido, trabajaba en un trabajo y a la semana me despedían, trabajaba en changas cuando podía. O sea, mi vida fue una tortura a partir de ese momento en adelante. Trotz der Repression lässt der Widerstand in der Fabrik nicht nach. Täglich finden Versammlungen statt. Sabotage ist an der Tagesordnung. 1999 erinnert sich der Produktionschef in einem Interview. Wir wussten auch ganz genau, wer sich in solchen Aktivitäten oder mit solchen Aktivitäten beteiligt. Sie wussten schon damals, was mit diesen Leuten passiert, mit solchen Leuten? Ja, wer einigermaßen sich auskannte in Argentinien, der wusste klar, dass gegen jeden menschlichen Sinn und gegen jeden Menschenrecht in Argentinien Leute beseitigt wurden. Yo me llamo Alfredo Martín, estoy jubilado, trabajé 36 años en la empresa Mercedes-Benz Argentina. En la noche del 14 de diciembre del 76, una comisión policial militar
llegó a la puerta de mi casa a los gritos de que queremos a Martín de Mercedes-Benz, tiraron la puerta abajo, me ataron, me encapucharon, me llevaron en un coche Chevrolet 400 tirado en el piso con un revólver puesto en la sien, a un lugar donde estaban torturando a personas, me torturaron física y psíquicamente, y como bien dije anteriormente, después pude corroborar de que donde estuve era la Brigada de Investigaciones de San Justo. A mí me soltaron después de tenerme e interrogarme en un interrogatorio que tuvo que ver con situaciones y personas de distintas jerarquías, operarios, profesionales, jefes, gerentes, y me dejaron en el camino de Ezeiza a las 6 de la mañana. Y cuando llegué a la fábrica, me estaban esperando el señor Kuerte, el señor Tassenkraut, el señor Seriani. Por lo que yo noté, todos en general conocían lo que me había pasado. ¿Cómo? No sé si ya alguien había llamado, pero sabían que había estado secuestrado. Cuando pasaron 2 años y Lavallén reemplaza en Mercedes-Benz al señor Volpi en la vigilancia, como jefe de la vigilancia, en algunas conversaciones que mantenía por razones laborales o cruces dentro de la planta, yo reconocí esa voz que para mí fue inolvidable y que me la voy a llevar hasta la tumba. Y era el comisario Lavallén el que me había interrogado. Y mi hermano era militante gremial. Él había trabajado en la fábrica Mercedes-Benz. Y unos meses antes, o sea, como siempre hubo problemas en Mercedes-Benz. Hubo problema con la dirigencia, según me contaba él, con la dirigencia de Esmata, ¿no es cierto? Y resulta ser que a partir del 24 de marzo, después del golpe, en Mercedes-Benz empieza a haber detenciones indiscriminadas. Inclusive se llevaban gente, operarios del lado de la... estaban en el puesto de trabajo, directamente lo iban a buscar ahí. Entonces mi hermano, para no tener problema, empezando mi mamá, una mujer anciana, para no darle disgusto, opta por retirarse de la fábrica. O sea, en una palabra, cesa su militancia dentro de la fábrica, ¿no? Pero bueno, seguramente eso no alcanzó, digamos. Porque ya te digo, el 14 de diciembre del 76 vino un grupo armado a mi casa, se lo llevan y junto con él van a buscar a José Vicini. Aus diesem Haus wird José Vicini verschleppt. Seine Frau Juana ist schwanger und ihr einjähriger Sohn Fabio sieht zu, wie sie den Vater abführen. Die Firma zahlt 10 Jahre lang den Lohn weiter, zahlt die Privatschule. Fabio arbeitet bis heute in der Fabrik in González Catán. Juana Vicini will nicht über das Vergangene sprechen. Pero yo no vengo a prestar declaración en favor de esta persona. Yo creo que yo no tengo la obligación de hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo. No quiero hacerlo. Die Morde an Grieco und Vicini brechen nicht den verzweifelten Widerstand der Arbeiter. In ihrer Wut arbeiten sie immer langsamer, zerstören Maschinen. Como que si en el centro industrial hacía 27 grados, se paraban las actividades y el personal salía a tomar sol en verano. El rendimiento de la fábrica no llegaba al 30%. Se dañaban instalaciones casualmente, permítanme que lo llame casualmente, instalaciones que eran conocidas. Instalaciones cuello de botella, daños que no tenían explicación, que no permitían continuar con la producción.
Usted sabe que sin un motor no se puede montar un camión y constantemente se rompían las máquinas sin explicaciones, se encontraban elementos en las máquinas ajenos a ellas. En fin, eran actividades que no tenían nada que ver con una actividad normal de trabajo. Claro, estas son actividades de prácticamente sabotaje. Pero usted diga ese sabotaje a la actividad de la comisión. No lo ligo directamente a la actividad de la comisión, pero yo no creo que una mayoría pasiva esté totalmente de acuerdo con eso, y luego, después de un tiempo prudencial, no volvieron a suceder esas cosas. O sea, milagros no hay, doctor. Wunder gibt es nicht. Der Produktionschef zeigt sein wahres Gesicht. Seine Schlussfolgerung ist logisch. Der Profit beruht auf der Produktivität und der Terror zwingt den aufsässigen Arbeiter in die Knie. Die Diktatur verspricht ihren Komplizen Straffreiheit. Den Uniformierten wie den Zivilen. Esteban kommt an diesem 4. Januar spät nach Hause, so die Ehefrau des Betriebsrats Reimer vor dem Wahrheitstribunal. Er erzählt ihr am Abend von den Verhandlungen, die er zusammen mit seinem Betriebsratskollegen Hugo Ventura am gleichen Tag in der Firmenzentrale mit der Unternehmensleitung geführt hat. Maria Luján Ramos. Nationalidad. Argentina. Documento de identidad. DNI 4.547.552. Edad. 56 años. Grado civil. No sé si soy viuda. En esta reunión estaba la gente de ESMATA, los representantes de la empresa y el grupo de los 9 de la comisión interna. Cuando vuelve a mi casa, a eso de las 18 horas, me dice que le había ido todo tan bien que le llamaba mucho la atención. Como que ya estaba todo preparado, que se aceptaban todos los puntos que solicitó la comisión interna, todos fueron aprobados. Y mi marido, dentro de su cansancio, dijo, mira, no me gusta nada, gorda, lo que pasa, porque no puede ser que a todo digan que sí. Una de la mañana, tocan el timbre, insisten, empiezan a golpear fuerte la ventana, las puertas. La policía grita. Intenté abrir la puerta, cuando quise acordar ya estaban un montón de personas dentro, con armas largas, eran 9 hombres. Dicen, quédense tranquilos, venimos a revisar. Sacan una lista, le preguntan el apellido, el nombre, y dice que venían por orden emanada del primer cuerpo de ejército con asiento en Ciudadela. Le dijeron que se vistiera, entran los otros hombres al dormitorio, empiezan a tirar todas las cosas del placar. Mi marido me tomó en los brazos y les dijo que yo estaba embarazada, no le dieron importancia y empezaron a buscar por toda la casa. Y antes de irse, buscaron esa lista con la que habían llegado, tomaron una lapicera y tacharon su nombre. Esa madrugada, en mi desesperación, corrían los colectivos de donde salían sus compañeros, porque los compañeros estaban esperando que ese día había una asamblea para saber qué es lo que se había tratado la noche anterior. Lo que pasó en esa mañana de fábrica, que decidieron no entrar a trabajar, pero fueron obligados porque después se iba a investigar. Ahí fue donde se enteraron que tampoco Ventura, porque la familia, la hermana avisó que había sido secuestrado a la misma hora, de esa misma madrugada, en Florencio Varela. Estos dos muchachos que estaban dentro de la comisión interna. Maria Luján Reimer sucht jahrelang nach ihrem Mann, ohne Erfolg. Jahre später taucht ein Zeuge auf, der als Gefangener im Kommissariat des Stadtteils Avellaneda Esteban Reimer und Hugo Ventura gesehen hat. Dort hat der Kommissar Ruben Lavagen das Sagen, der später Sicherheitschef von Mercedes-Benz wird. Había delegados de la fábrica Mercedes-Benz. Sí, dos. Dos delegados de la fábrica Mercedes-Benz que estuvieron conmigo. Uno vivía en Cañuela. Y otro vivía en Varela. En Varela, sí, bueno. Con la madre. La esposa era maestra. Y que me dijo que vivía cerca del tanque de agua de Cañuela. A ver si reconoce las fotos. Reconoce a la foto que está a Foja 17 del anexo 1 de la causa
Reimer Esteban Alfredo, número 407 de la Secretaría Única. Una de las fotos pertenece a Reimer Esteban Alfredo y la otra a Ventura Víctor Hugo. Mi nombre es Eduardo Fachal, yo fui miembro de la comisión interna que junto a Reimer y a Ventura discutió con la empresa el mismo día que desaparecieron un aumento de sueldo para todos los compañeros de Mercedes-Benz Argentina. Luego que desaparecieron, no, la situación ya había cambiado dentro de fábrica, no era la misma que en la época que de Juan José Martín. Hicimos una asamblea y la asamblea decidió no parar. Muchos de los compañeros de la comisión interna, la policía o el ejército ibas a su casa, los allanaban. Yo también tuve que mudarme y dormía en distintas casas de amigos y familiares durante esa época. Ya nos habían derrotado, fue imposible parar y bueno, así el terror había llegado a este país y por eso no se pudo continuar la lucha pidiendo por la desaparición de nuestros compañeros. La comisión interna, desaparecieron dos compañeros y varios fueron allanados sus domicilios y después tuvimos que renunciar y al renunciar la gente de José Rodríguez y la lista verde de Lesmata se adueñó de la comisión interna de la fábrica hasta esta época. 12. August 1977. Hector Rato hat kurze Zeit vorher geheiratet. Seine neue Adresse hat der Firma nicht mitgeteilt. Die Polizei will ihn verhaften und am Werkstor abfangen. Doch sie begeht einen Fehler. Sie ergreift nicht Hector, sondern Juan José Rato. Ihn schleppt sie in ein Büro auf Firmengelände, misshandelt ihn und erkennt dann ihren Fehler. Doch da war Hector Rato schon im Betrieb. Al llegar me entero que esa mañana habían secuestrado a Del Conte. Esto lo informa en la empresa el padre, que era capataz, ahí en la línea de montaje. Y bueno, en el interín hay una asamblea y cuando voy a la sección, al rato se acerca un personal de vigilancia y me dice que me llamaban por teléfono de mi casa. No me dice el motivo, ¿no? Pero yo, de hecho, el teléfono en mi casa no tenía el teléfono de empresa. En ese entonces, llamar a la empresa en González Catán, y yo vivía en Casanova, era una cosa que tardaba más de una hora en conseguirse la comunicación. Yo no hacía una hora que estaba en la empresa, así que para llamarme por teléfono me tenían que haber llamado casi antes de que yo saliera de mi casa, para que ya haya un llamado ahí, y se sumaba el hecho de que había desaparecido el compañero de sección. Entonces, bueno, ya cuando me dicen eso, ya yo vi que la mano de los secuestradores ahí, se me acercaron todos los compañeros de sección y me dijeron que no salga. Y bueno, de todas maneras salieron tres compañeros, van a mi casa, pero me dicen que no, que en mi casa no sabían nada. El capataz del turno de la tarde, Rocafull, me dice que ya me habían hecho el permiso y que yo lo comprometía estando ahí en la sección, pero yo no quería salir porque evidentemente, como le dije a Rocafull, me jugaba la integridad física y no estaba dispuesto a salir para que me llevaran secuestrado. Aparece Stasselkraut, que era el gerente de producción, y me dice que sí, que era cierto, que habían venido dos personas de civil a secuestrar, a llevarme, pero me dice yo no voy a permitir que gente de civil lo lleve, cuando él era el responsable, era el que me había mandado vigilancia, era el que me había mandado Rocafull, era el que me había mandado a CRI, así que decirme que él no iba a permitir que me llevaran era medio irrisorio. Bueno, yo como no tenía ningún tipo de miedo al respecto, lo acompañé. Ahí había dos personas de civil que dijeron que eran policías, que ellos no sabían la causa de por qué me requerían, pero a ellos le daban
un papel con un nombre, iban y lo detenían. Suena el teléfono, atiende Tasselkram, le dan la dirección de Núñez, él la repite en voz alta, le pasa el teléfono a los policías, la vuelven a repetir y mientras la van anotando van repitiéndola. Y me llevan hasta un lugar que yo reconozco como Campo de Mayo. Ahí, encapuchado y atado con unas cadenas a los pies, bueno, voy reconociendo las voces de Gigena, de Mosquera, de Arena, de Leisner, de Del Conte. Bueno, el interrogatorio se hace siempre de la manera más drástica, ¿no? Golpe, picana, todo tipo de vejámenes. Y giraba todo en torno a si yo conocía a alguien de que tuviera participación en algún partido de izquierda. Lo que le molestaba a ellos era la gente de que tenía cierto criterio para hacer reclamos tanto sindicales como a nivel monetario como de mejora de trabajo. Yo estuve como alrededor de 4 meses sin poder mover los brazos, sin poder levantarlo para nada. Me tenían que... O sea, mientras estaba ahí, secuestrado, no podía alimentarme ni ir al baño solo, porque no tenía movimiento en los brazos. Los van nombrando por número a cada uno de los que van subiendo al camión, a mí también me mencionan. Y bueno, cuando estaba ahí parado en fila esperando, alguien me agarra y me dice que no, que yo no voy. Yo en ese momento pensé que lo trasladaban a algún otro unidad militar o comisaría, no sé. Desaparecieron. Ahora se dice que bueno, los subían a aviones y los tiraban al río. Hector Ratto ist Zeuge, als Produktionschef Tasselkraut die Adresse von Diego Núñez der Polizei überreicht. En la madrugada del 13 de agosto del año 77 se lo llevaron a mi esposo de mi casa, lo arrancaron de mi casa y nos dejaron desoladas a mis 3 hijas menores de edad y a mí. Diego ist bis heute verschwunden. Josefina verkraftet den Verlust kaum. Sie zieht aus Buenos Aires weg. Yo necesitaba dinero porque me había quedado desamparada por completo. Y entonces yo fui a Mercedes-Benz y reclamé que si me podían dar algo. Entonces me dijeron que lo único que me podían dar era como si fuera estuviera trabajando y que lo despedían y le daban una indemnización. Era lo único que me podían dar, la única solución que me daban. En mi caso fue el 13 de agosto, a la 1:00 a.m, era sábado. Alberto había venido de jugar de ver un partido de básquet en el Club Huracán. Llegó, se acostó y a los 10 minutos, más o menos, empezaron a golpear fuerte la puerta de adelante. Nos levantamos, dijeron que abriéramos, que era la policía. Bueno, nos levantamos, se levantó Alberto, entraron 4 personas de civil. Uno era un hombre grandote, rubio, el cabello medio ondeado, con un campera marrón. Otro era una persona más baja, morocha, de cabello lacio. En un momento llora Nuria, porque Nuria estaba durmiendo, que era la nena más chiquita, que tenía 1 año, estaba durmiendo en la cuna. Y después me pidieron el carné de Alberto, el pase, que es un carné plastificado con la foto de Alberto. ¿Qué carné? De la fábrica de Mercedes-Benz, que tenían el pase para entrar ellos, tenían un carné especial. Esa misma noche yo agarré, empezamos, ya era la madrugada, entre una cosa y otra, la madrugada. Bueno, tratamos de ver, mi suegro se levantó, fuimos a la comisaría de Casanova, anduvo recorriendo la comisaría de La Ferrer, fui a la comisaría de San Justo, a ver qué pasaba, si había algún detenido, qué sé yo, no logramos nada. Justo que yo estoy haciendo la denuncia, aparece un muchacho. Entonces yo en ese momento, inconsciente de mí, porque ahora me doy cuenta que pudo haber pasado cualquier cosa, le digo, era ese. Entonces la persona que tenía enfrente mío me dice, por favor, me lo describe. Le digo, es esa persona que está ahí, le estoy diciendo. Me dice, señora, otra vez me volví a insistir, señora, por favor, me describe cómo es. Entonces yo ya estaba muy nerviosa y me impulso a pararme. Le digo que es como esa persona que está ahí.
Entonces, esa persona que estaba ahí, que era Delgado y que era él que había venido a casa, desapareció. Yo te diría que la persona que yo te digo, que es grandota, que entró, es parecida a esta persona. Ein Foto von Ruben Lavagen, ehemaliger Kommissar von San Justo. Das Foto wurde Anfang der 80er Jahre aufgenommen, als er Sicherheitschef bei Mercedes-Benz ist. Guillermo Chichena ist 8, als sein Vater abgeholt wird. Mama me dijo que bueno, había llevado a papá preso en el momento. Con el tiempo, cuando fueron un poquito más grandes ellos, por ahí Nuria no se acuerda, me preguntaban los amigos, los conocidos, porque era algo extraño, ¿no? Saber que uno no... algo raro, ¿no? No era común no tener un padre y no estar preso el padre, no estar muerto, no saber dónde estaba. Entonces, ante esa pregunta de los amigos, dónde estaba nuestro papá, era un interrogante que, bueno, que para salir del paso uno explicaba que papá estaba haciendo horas extras en la fábrica, que iba a volver pronto. Das Polizeirevier in San Justo war ein Folterzentrum, mitten im Westen des Großraums von Buenos Aires. Soy la mamá de Mónica Sofía Grinspon de Logares y abuela de Paula Eva Logares. Mi hija, Mónica, con su esposo, Claudio Ernesto Logares, se fueron exiliándose de Argentina a Uruguay en mayo de 1977, porque acá los estaban persiguiendo, ellos eran militantes de Montoneros y estaban deteniendo a mucha gente, había desaparecido ya mucha gente y ellos sabían que los estaban buscando y que había gente que los señalaba. Am 18. Mai 1978 werden das Ehepaar Logares mit der einjährigen Paula in Montevideo auf offener Straße verschleppt. Nachbarn informieren noch in derselben Nacht die Verwandten in Buenos Aires. En la búsqueda me doy cuenta que tenía que separar la nena de los padres porque con el tema de los padres generalmente o eran muy despectivos o me insultaban o me decían groserías. En cambio con la nena me escuchaban y aunque no me diesen respuesta, bueno, por lo menos me escuchaban. Sin haber encontrado nada, me vuelvo y empiezo la búsqueda acá en Argentina. En los juzgados de La Plata me encuentro con unas señoras que estaban en la misma situación que yo, que tenían sus nietitos desaparecidos o sus nueras embarazadas o sus hijas. Me integro a ellas, que después con el tiempo fueron las abuelas de Plaza de Mayo. Die Militärjunta bereitet nach dem verlorenen Malvinenkrieg ihren Rückzug vor. Im Oktober 1983 gewinnt die radikale Bürgerunion die Wahlen. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Der Rechtsanwalt Raúl Alfonsín hat sich während der Diktatur für die Menschenrechte eingesetzt. Bei seinem Amtsantritt verspricht er, die Verbrechen der Militärs aufzuklären und die Schuldigen zu bestrafen. Viele Menschen hoffen auf Gerechtigkeit. El 13 de diciembre del 83, el primer día de la democracia, hacemos la denuncia con abuelas de que la nena que tenía este señor era mi nieta, Paula Eva Logares. Cuando lo llaman a declarar ahí, bueno, ahí nos enteramos que él ya no estaba en la policía, había comenzado a trabajar en Mercedes-Benz. Die Großmütter vom Maiplatz schätzen, dass während der Diktatur 500 Babys, Kinder von ermordeten Regimegegnern, an Militärs, Polizisten oder Leute ihres Vertrauens übergeben wurden. En la causa se cita al jefe de Mercedes-Benz, en este momento creo que era el señor Elía, y él dice que sí, que lo habían tomado porque era una persona muy competente y que era el jefe de seguridad de Mercedes-Benz. La nena figura como hija de él en Mercedes-Benz y el tema después de haber podido probar de que la nena no era su hija hace de que Mercedes-Benz lo eche. Lo indemnizan y lo echan. Mercedes-Benz
sorgt sich um sein Prestige und verabschiedet Lavagen. In einem Arbeitszeugnis bestätigt die Firma, dass er seine Aufgaben stets optimal erfüllt habe. Lavagen wird später wegen des Raubes von Paula zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, wovon er die Hälfte verbüßt. Los familiares pensábamos que al volver a la democracia íbamos a tener noticias de nuestros desaparecidos. Así que se inician varios juicios. Esto hace que los militares y bueno, todos los uniformados se pongan muy mal, mal en el sentido de sentirse amenazados según ellos, y empiezan a presionar al gobierno, y el gobierno dicta en el año 86, creo que fue, la ley de punto final y obediencia debida, que las dicta casi juntas. Lo que a mí más daño me hizo fue la segunda vez que Paula habla sobre el tema. La primera vez había sido cuando, mirando la ronda de las madres, hacía poquitos días que estaba en casa, hacía 2 o 3 días, dijo, esas mujeres son locas, ¿no? Y yo le dije, ¿vos qué pensás, que yo soy loca? Me dice, no. Le digo, bueno, yo soy una de esas señoras. Estoy acá porque te estoy cuidando a vos, pero yo soy la mamá de tu mamá y no estoy ahí por esa razón. Y dice, sí, pero los hijos eran asesinos. Le digo, no, nuestros hijos eran militantes políticos, eran disidentes con el gobierno, no eran de ninguna manera asesinos. Le digo, ¿vos considerás eso después de lo que hemos hablado entre nosotras? Me dijo, no. Die Straffreiheit verletzt die argentinische Menschenrechtsbewegung tief. In den folgenden Jahren ziehen sich viele Aktivisten enttäuscht in ihr Privatleben zurück. Andere machen ihr Engagement zum Gelderwerb. Die Menschenrechtsgruppen werden Institutionen stets auf der Suche nach Finanzmitteln. Im August 1999 taucht in Deutschland eine Reportage über die bei Mercedes-Benz verschwundenen Betriebsräte auf. Der Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Kalek erstattet im Namen des Republikanischen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnenvereins Strafanzeige gegen die Firma wegen Beihilfe zum Mord. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg nimmt die Ermittlungen auf. Der Fall wurde eben 1999 in Deutschland zur Anzeige gebracht und seitdem ist sehr viel passiert. Insbesondere haben sich halt sowohl in Argentinien als auch in Deutschland verschiedene Gruppierungen um den Fall bemüht. Es sind in Deutschland neben meinem Anwaltsverein die kritischen Aktionäre vor allem, dann aber auch das LaborNet und eben die Koalition gegen Straflosigkeit. Und in Argentinien hatte sich praktisch zeitgleich eine Gruppe von ehemaligen Arbeitern von Mercedes-Benz, ehemaligen Gewerkschaftern von Mercedes-Benz gegründet und auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen kümmern sich hier um den Fall. Das heißt, das Ganze ist halt auch ein Musterbeispiel von Zusammenarbeit zwischen Menschenrechtsorganisationen, zwischen Juristen, aber eben in verschiedenen Ländern. Eine Gruppe der kritischen Aktionäre von Daimler Chrysler trägt vor 12.000 erstaunten Aktionären im Berliner ECC den Fall der verschwundenen Betriebsräte vor. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Partner und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die deutschen Zeitungen informieren nicht über die Vorwürfe gegen ihren Anzeigenkunden. Das Thema wird über das Internet und kleine Blätter verbreitet. Daimler Chrysler gibt schließlich nach. Auf der Hauptversammlung der Aktionäre gibt Jürgen Schrempp die Bildung einer Untersuchungskommission bekannt. Der Jurist Christian Tomuschat erhält den Auftrag. Ich habe mir völlige Unabhängigkeit zusichern lassen, nicht? In völliger wissenschaftlicher Freiheit. Und es geht für mich tatsächlich nur darum, die Fakten aufzuklären. Ich habe keine Verbindlichkeiten gegenüber Daimler Chrysler. A mí el señor Tomuschat nunca se entrevistó conmigo, ni se buscó, ni se interesó para hallarme. El informe está lleno de mentiras y parcialidades, a tal punto que dice que la empresa no es culpable o no es responsable de las apariciones, cuando en el mismo informe surge de la documentación que el señor Tomuschat revisó, que la empresa tenía un contacto directo con los militares o con las autoridades militares de esa época. A tal punto de que dijeron de mi compañero Esteban Reimer que era un agitador, le informaron eso por escrito a los servicios de inteligencia y hoy Esteban Reimer está desaparecido.
también del compañero Juan José Martín, tienen el resultado del allanamiento en un acta de directorio al otro día de haberse realizado ese allanamiento. Y aparte figura las distintas reuniones que el presidente del directorio o uno de los miembros del directorio tenía con las autoridades militares en esa época, ya que en 1978 ellos le piden que terminen con las desapariciones en Mercedes-Benz porque ya la situación estaba tranquila y ya nos habían domesticado. In Argentinien nimmt das Wahrheitstribunal in La Plata den Fall Mercedes-Benz auf. La actividad que realiza la Cámara está destinada a satisfacer ese primer requisito, averiguar mediante la reunión de toda la prueba posible, o sea, documentos, archivos, testimonios, con la finalidad de averiguar la verdad y no directamente de establecer casos penales. Die Richter laden Ruben Lavagen vor, bis 1978 Chef des Folterzentrums in San Justo. Yo tengo una infección ósea, que es prácticamente una gangrena en el dedo del pie izquierdo. ¿Me entiendes? El hecho de haberme tenido que calzar para venir hasta aquí, porque no está, me estoy curando con la cámara hiperbárica de la base naval y con un sistema de ozono que salió ahora, que me está dando bastante buen resultado, pero no está sana la herida totalmente. Die Ausrede funktioniert nicht. Dieses Foto beweist den Richtern, dass der Zeuge in der Lage ist, zum Gericht nach La Plata zu reisen. Yo ingresé a la Mercedes-Benz Argentina el 2 de julio de 1978. Yo allí conocí y traté a la comisión interna de esa época, de la cual no recuerdo, doctor, el nombre, pero sí tuve muy buen trato con todos ellos. De ninguna manera me recordaron, me dijeron hechos anteriores. Así que yo he mantenido muy, muy buena relación con todos ellos, con los operarios incluso. La empresa me dio la facultad a mí de que yo sacara todo el personal que consideraba que no estaba apto para cumplir esas funciones. Y el concepto que tenía y que tengo es que una empresa como Mercedes-Benz, que pagaba muy, muy bien hasta el guardia, hasta el nivel de guardia y después jefe de ¿cómo es? Sí, de turno, ¿no? Sí, sí. Bueno, les pagaba, pero muy, muy bien, dos o tres veces más de lo que ganaban en policía. Y bueno, entonces, militares de marina, de policía, que trabajaban en la empresa, porque eran la mayoría retirados, lo único que hacían, iban a aplicar las mañas que habían aprendido en algún otro lado, en la empresa esa que pagaba tanto. Yo ganaba en la empresa Mercedes-Benz, me pagaba 5 veces más de lo que yo ganaba en policía. Policía me pagaba 70 pesos ley, 18.188, como subcomisario, y la empresa me pagaba 570 pesos por mes, con 3 aguinaldos completos al año y el beneficio a las ganancias todos los meses de abril. Ob in seinem Polizeirevier gefoltert wurde, davon will er nichts gewusst haben. Es habe einen Bereich gegeben, der den Militärs unterstellt war. Bueno, allí no tenía acceso ningún personal de la brigada, sino personal que tenían los militares. A mí no me consta en absoluto de que ellos hayan tenido allí un centro de personas detenidas ilegalmente, todo eso no me consta. Hay un refrán que es muy viejo y así como es de viejo es cierto. Donde manda capitán no manda marinero. Y usted no se podía... ¿Con qué necesidad yo me voy a meter a un área que me dicen área restringida? ¿Qué voy a hacer yo allí? No soy tonto, ¿yo qué voy a hacer allí? Si no lo dejaban pisar, no lo dejaban estar así. ¿Me entiende? No me consta que haya habido absolutamente nada raro, pero tampoco me interesé por saberlo. Die ehemaligen Manager von Mercedes-Benz werden vorgeladen, darunter Arnoldo Seriani, Ex-Personalchef in der Fabrik in González Catán. La empresa estaba funcionando aproximadamente en un 50%, un 40% de su producción, teniendo en cuenta los medios que disponía y la gente, que también son medios, y bueno, se producía la mitad.
nos resultaba casi imposible poder contrarrestar eso. Y no era un conflicto originado porque la comisión interna dijera, señores, desde mañana ustedes paran o no hacemos esto, no. Nosotros nunca pudimos probar de que la comisión interna diera las órdenes de efectuar un paro o de producir menos. Es decir, nunca yo tuve el elemento probatorio de eso. Puedo conjeturar de que la comisión interna, por supuesto, tenía sus medios, sus delegados, sus medios para hacer eso. A partir de la revolución, el gobierno militar, ahí se inició donde había disposiciones públicas que se prohibían las negociaciones o las actividades gremiales. Pero bueno, los sindicatos estaban intervenidos, había intervención interventores militares. Y hay algo que no se puede dejar de mencionar. Si bien yo hablo de ESMATA, no puedo hablar de los otros sindicatos, no los conozco. En el caso de ESMATA había un interventor militar, pero había gente de ESMATA, que de los niveles medios o bajos, que seguía teniendo actividades. Ellos siguieron representando a distintas fábricas y con el interventor militar. Wer übergab den Militärs die Adressen der verschwundenen Arbeiter? Yo le puedo asegurar, primero, que por parte de la empresa, absolutamente no. Pero yo no podría asegurar que incluso un empleado mío en una de esas pudo haber dado un listado. Es decir, no estoy haciendo responsable, sino que es una conjetura. Es decir, de ahí, no sé si de un registro civil o... ¿Por qué no algún vecino? Und warum zahlte die Firma viele Jahre die Löhne ihrer verschwundenen Arbeiter weiter? Estábamos con todo el problema, estábamos con toda la presión de la comisión interna, de los familiares, presión en el buen sentido, pobre gente que venía a vernos a nosotros, a ver qué solución le podíamos dar, no tenían dónde ir. La gente en la planta, la producción que no caminaba. Después no sé de cuánto tiempo, es cuando tratamos el tema con mi director y él me dice, siga pagando. Entonces le damos una especie de subsidio similar a lo que el hombre hubiera cobrado. Usted conoce el informe de la Mercedes-Benz cuando se da la revolución o el golpe de Estado, como lo llaman otros, que estaban muy contentos que ahora las condiciones en el país para los inversores y para los sectores financieros han mejorado mucho el informe interno de la empresa. Estamos contestando o preguntando puntos que para mí no hacen a mi especialidad ni a lo que yo vine acá a contestar en los tribunales. Si ustedes me están haciendo preguntas que son más que tendrían que contestárselas a la empresa. Según mi conocimiento, el mayor cliente de la Mercedes-Benz era el ejército argentino por la venta del Unimog. Siguen preguntando cosas que no voy a seguir contestando. En otras empresas, por ejemplo en Ford, también detuvieron a los miembros de la comisión interna y sindicalistas, pero sobrevivieron. En el caso de Mercedes, murieron casi todos. Yo no sé si murieron todos. Es decir, se le dice desaparecido, pero la realidad nunca la supimos. ¿Y usted qué cree? Yo creo que la mayoría pudo haber muerto. No sé si todos. ¿Dónde están? Y bueno, a veces han aparecido... Sí, perdón, me están llevando un documento aus deutschen Archiven werden dem Wahrheitstribunal vorgelegt. Usted va a declarar en condición de testigo. Han surgido nuevas pruebas y documentos y me parecía importante entregar a la Corte los documentos. Dokumente aus dem Archiv des IMB, des Internationalen Metallarbeiterbundes, besagen, dass die Militärjunta, während sie tausende Oppositionelle ermordete, dem SMATA-Chef José Rodríguez ausdrücklich erlaubte, weiterhin sein Amt als IMB-Vizepräsident auszuüben. Wofür er und sein Stellvertreter von der Metallarbeitergewerkschaft UOM jährlich 48.000 Schweizer Franken erhielten. Für die Beziehungen zwischen SMATA und Mercedes-Benz ist kennzeichnend, dass der von SMATA ernannte Beauftragte seine Tätigkeit in einem Büro unserer Hauptverwaltung ausübte.
Das Wahrheitstribunal lädt José Rodríguez vor, seit Anfang der 70er Jahre Generalsekretär von SMATA. Er habe, sagt er vor Gericht, von Verschwundenen erst nach dem Ende der Diktatur erfahren. Había detenidos en Mercedes-Benz, había compañeros detenidos de Ford, 26, y la FITIM me designó a mí para que yo pudiera ver ese tema. Y bueno, generalmente me atendían en la calle Bolívar, en la Casa Rosada y en la mesa de entrada. Wie die Folterer und Manager mag sich auch José Rodríguez an vieles nicht erinnern. Yo he pasado tanto el tiempo, además, fíjese, el secretario general de un gremio con tanta fábrica, ¿no es cierto? No está en el detalle de cada cosa. Rodríguez wird ein Brief vom 4. November 1975 vorgelegt, gerichtet an den Justizminister, in dem SMATA den Mercedes-Betriebsrat als zersetzt vom Terrorismus und den Streik von 4.000 Arbeitern als typischen Akt der Industrieguerilla denunziert. Han pasado 30 y pico de años y yo no puedo estar en esos detalles. Incluso la otra vez se me mostraron una nota dirigida al ministro de Justicia, Corbalán Nanclare, que yo no recordaba, con toda honestidad. Me la mostraron en el expediente y bueno, yo dije que sí, que estaba firmada por mí. Rodríguez stellt sich als Opfer, nicht als Täter dar. Yo, a partir del 24 de febrero del 76, dejé de pertenecer al gremio. Exactamente. Porque... ¿No es cierto? Yo, el gremio fue intervenido. Sí, sí, todo eso ya está explicado. Toda mi actividad se desarrollaba en forma clandestina, digamos. De todos modos, bueno, usted estaba en la clandestinidad, pero conservaría contactos con sus antiguos compañeros, los delegados de fábrica... Bueno, la palabra clandestino para mí es que yo no era secretario general y seguía caminando. Siempre apoyó la lucha contra la subversión en la fábrica. Obviamente que nosotros estábamos en contra de que existiera terrorismo y guerrillas, esto está claro. Integrábamos un gobierno constitucional que era agredido por esas mismas organizaciones. Pero eso no quiere decir que yo proponga que se despida obreros. Esto no tiene nada que ver. Una cosa son las organizaciones armadas, que habían pasado de ilegalidad y enfrentaban el gobierno constitucional y mataban policías, militares y civiles, y otra cosa muy distinta es los trabajadores que discutían por su salario. Yo creo que la AAA era una estructura que tenía participación de quienes luego fueron los protagonistas del golpe de Estado. Así que por supuesto que la AAA existía, yo fui amenazado por la AAA. Voy a reiterar acá lo que dijo mi esposa en una oportunidad que en la agrupación Hijos hizo una manifestación aquí en La Plata. Mis hijos también podrían ser hijos desaparecidos. Yo lamento mucho que se divida el campo popular echándole cargos a los que no los tenemos. ¡Asesino! 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 ¡Hijo de puta! David Filk war bis 1982 Verkaufsdirektor von Mercedes-Benz. Auch er möchte über die damaligen Ereignisse vor Gericht nicht aussagen. Er schickt ein ärztliches Attest über Herzbeschwerden. Die Richter vernehmen ihn in seinen eigenen vier Wänden. Filk gibt zu, enge Beziehungen zum argentinischen Heer unterhalten zu haben, zu seinem wichtigsten Kunden, Käufer der Unimogs. Larry Mason era el comandante del primer cuerpo, cuando tono medio tímico, para darle un nombre, hablaba de cuando salían los grupos de tarea. Delante de ustedes, así sin... Arguindegui me invitó al casamiento del hijo, al que no fui. Eran las relaciones que había cuando había una cosa... de intereses comerciales, además, es decir, fue un almuerzo, una de las tratativas por venta de vehículo. Ruben Pablo Cueva sagt vor dem Wahrheitstribunal aus, der ehemalige Justiziar von Mercedes-Benz Argentina. Al jefe de personal Federico, antes de Seriani, de fábrica, le ametrallaron la casa. Personalmente a mí me pusieron una bomba en mi casa en Martínez. Die Firma habe ein Spionagenetz unterhalten, um zu erfahren, was auf den Versammlungen diskutiert wurde. Era una política de la empresa, por ejemplo, para las fiestas navideñas,
se mandaban regalos empresarios. Y entre los regalos, esos iban a las comisarías que estaban en los alrededores de la empresa. Cueva gibt zu, am Tag der Entführung des Produktionschefs Metz, der politischen Polizei eine Liste mit Namen und Adressen der Betriebsräte übergeben und sie mit Terroristen in Verbindung gebracht zu haben. Für diese Unterstellung fehlten Beweise. Sie war reine Denunziation. Und in Zeiten, in denen die Todesschwadron Triple A Oppositionelle ermordete, hätte sie ein Todesurteil sein können. Hugo Ventura wird später verschleppt. Er ist seitdem verschwunden. Andere erleiden Hausdurchsuchungen und flüchten. Die meisten reichen die Kündigung ein. Sie retten ihr Leben. Lo que sí era mi obligación hacer la denuncia del hecho ilícito por el cual un compañero de trabajo fue privado de su libertad. Nosotros lo tomamos así. Era un señor que recibía un sueldo mensual, no era ningún adinerado ni cosa que se le parezca, y que de golpe y porrazo unos señores le dijeron: vos no seguís más en libertad, y se lo llevaron. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre el compañero Metz y el compañero Reimer, como para no haber formulado la misma denuncia ante el Departamento Central de Policía? No, espere, ¿qué diferencia hay? Para mí ninguna. ¿Pero y por qué no se hizo la misma denuncia que se hizo por Metz? Porque para nosotros no fue un hecho que tuviera, digamos, connotaciones de conocimiento de un delito. Para nosotros desaparecieron esa gente. No sabíamos otras circunstancias. Tan es así que nunca se rompió el vínculo laboral. Como que siguieron pagándole, claro, a la familia. Sí. Pero diferencia humanamente, no. Haben Sie sich jemals für einen verschleppten Angestellten eingesetzt? En ese tiempo, a la empresa que regularmente hacía una serie de donaciones, había hecho una donación de un aparato para neonatología a un determinado hospital, creo que de Campo de Mayo. Lo que nos permitió a nosotros, es decir, esas donaciones, esas cosas, dependía de mi sector. Y nos permitió a nosotros conocer a un cura, mi secretaria, que había tratado con él el asunto de la entrega de este aparato y qué sé yo. Le digo, llámalo y dígale el problema, a ver si puede hacer algo. Al día siguiente nos llama y nos dice: todavía no salen, pero ya sabemos dónde están. Y si sabemos dónde están, están vivos. La empresa había hecho una donación de un aparato para neonatología a un determinado hospital, creo que de Campo de Mayo. En las instalaciones de los servicios sanitarios de Campo de Mayo, no previstos para la maternidad, se habían asistido partos. Partos que en consecuencia pudieron ser identificados como de mujeres que estaban secuestradas y desaparecidas. Y se pudo incluso identificar a dos de los médicos que habrían participado en su condición de tal, de profesionales, en la realización de un número determinado de partos. Ese servicio sanitario no contaba con los medios adecuados para la asistencia al parto. Es decir, que pertenecían a situaciones concretas de tortura y desaparición forzada, y que incluía en consecuencia la apropiación de los niños que nacían. Los médicos que participaron en Campo de Mayo fueron procesados. Se dio cuenta de un ámbito de atención de partos con características de improvisados recursos técnicos en lugar inadecuado y para mujeres que estaban siendo víctimas de la desaparición forzada. Es gab damals Wartelisten, in die sich Familien eintragen konnten, um in den Besitz eines solchen Babys zu gelangen. Und wo es eine Nachfrage gibt für ein Produkt, da wird auch ganz sicher irgendwann ein Unternehmer auftauchen, der diese Nachfrage befriedigen will. Um die Produktivität zu erhöhen,
muss natürlich verhindert werden, dass die Militärs, die eine Information von einer Gefangenen erhalten wollen, diese foltern und eventuell die kostbare Ware verderben und beschädigen. Deshalb sind damals Pfarrer aufgetaucht, die in diesen Folterzentren ein- und ausgingen und haben argumentiert, dass zwar die Eltern Terroristen waren, aber ihre Kinder sind unschuldig und die müssten überleben. Und nach den Gesetzen des Marktes sei das natürlich eine Verschwendung, wenn diese Kinder durch die Folter ums Leben kommen. Was waren die Brutkästen von Mercedes-Benz? Waren sie eine Spende oder waren sie eine Investition? Der Sicherheitschef von Mercedes-Benz, Ruben Lavagen, raubte aus seinem Folterzentrum die kleine Paula. Der Produktionschef von Mercedes, Juan Tasselkraut, und sein Bruder Alejandro haben drei Babys, heute junge Männer, als biologische Kinder eingeschrieben. Ich habe diese drei Geburtsurkunden der Standesämter der Justiz übergeben und Anzeige erstattet. Die Hebammen, die die Urkunden unterschrieben haben, sind in andere Menschenrechtsverletzungen verwickelt. Eine hat während der Diktatur im Militärhospital in Campo de Mayo gearbeitet. Und es gibt einen fünften Fall. Ein Manager der Verkaufsabteilung von Mercedes-Benz adoptierte ein angebliches Findelkind mit Hilfe des Movimiento Familiar Cristiano, einer Organisation, die in andere Adoptionen von Babys von ermordeten Regimegegnern verwickelt war. Doch die Verfahren kommen nicht voran. Alejandro Tasselkraut gab zwar vor dem Gericht in San Martin zu, dass die Geburtsurkunden seiner Söhne gefälscht seien, erinnerte sich aber nicht mehr an die Umstände, wie er an seine beiden Söhne gelangt war. Und die Richter wollten keinen Hinweis auf ein geheimes Folterzentrum gefunden haben. Normaler Babyhandel und Urkundenfälschung seien aber verjährt. Die Richter übersahen die Urkunden des Nationalen Personenregisters, die sich in den Akten befinden. Darauf steht als Geburtsort nicht Hausgeburt, wie in den von mir übergebenen Urkunden des Standesamts, sondern eine höchst verdächtige Adresse, Sarmiento 3828 in Villa Bonich. Das kann die Anschrift der beschuldigten Hebamme sein oder aber, nach der neuen Straßennummerierung, die Militärschule, ein Folterzentrum. Aber das wollte der Richter nicht ermitteln und sprach Tasselkraut und die Hebamme frei. Auch die Ermittlungen gegen das Movimiento Familiar Cristiano schreiten nicht voran. Meine Beweisanträge werden über Jahre verschleppt, Zeugen nicht vernommen, Material nicht beschlagnahmt, wie etwa die Taufregister der Militärkapellen. La causa se inició en el 2002 en la capital federal, considerando que la empresa ha sido responsable de la entrega de los trabajadores, por lo tanto la central está en la ciudad de Buenos Aires. Se han pedido algunas medidas de prueba, entre ellas exhortos a la central en Alemania, que era fundamental porque tenía toda la información respecto de lo que sucedía en su planta en Argentina. Lamentablemente el exhorto que se envió era para tomarle testimonio a los gerentes de la empresa y la traductora sorteada, la traductora pública oficial que ha sido sorteada para traducir el exhorto al alemán, confundió una palabra, comisión interna, con gerentes, por lo tanto el juez que recibió el exhorto en Alemania de tomó testimonial a la comisión interna, que nada nuevo tenía para aportar. Lo que nosotros propusimos ahora es que con urgencia se libre un nuevo exhorto a Alemania, los mismos fines y efectos, pero que sea con una traductora que sepa que la testimonial es para que sea tomada a los gerentes y no a la comisión interna. ¿Y se pidió alguna información a la empresa en Argentina? Sí, se le pidió datos de personal jerárquico de la oficina de personal en aquella época, porque dentro de la documentación, que es prueba, creo, contundente respecto de la complicidad y el conocimiento de la empresa con respecto a la situación de los que después fueron desaparecidos, en determinadas fichas, por lo menos en 4 de los 14 detenidos desaparecidos de trabajadores, en sus fichas existía una fecha y un número que coinciden cuando los 4, por lo menos, fueron desaparecidos en distintas fechas.
¿Y cómo sigue la causa penal por la apropiación de los chicos? Yo personalmente entregué los certificados de nacimientos falsos en el caso de Tasselkraut a la fiscalía en Alemania. Y bueno, en Alemania dicen que la causa prescribió. En Argentina no prescribe ese delito, ¿no? No, porque está encuadrado dentro de lo que fue plan sistemático. Delito de lesa humanidad, por lo tanto. Por suerte hemos sido aceptados como querellantes en la causa que se investiga el robo sistemático de bebés, que es en términos generales, pero nos va a servir para encontrar pruebas conducentes. Lamentablemente hemos sido rechazados en la causa que lleva un juez federal de la capital respecto específicamente del hijo de Juan Ronaldo Tasselkraut, Diego. ¿Qué son los obstáculos mayores para que se haga justicia en esa causa? El poder que tiene la Mercedes-Benz a nivel planetario. En un país como Argentina se nota muchísimo, pero por ejemplo, en el caso del expediente de la causa que llevan los colegas en Estados Unidos, al momento que se inició la demanda, se la notificó a la empresa en Stuttgart y la empresa rechazó la notificación diciendo que atentaba contra la seguridad nacional. Estamos hablando de un país como Alemania, entonces evidentemente hay intereses demasiado importantes como para que esto realmente salga a la luz y se haga justicia. I'm right now presently involved in other human rights cases against other companies like Coca-Cola and the Drummond Corporation for human rights abuses in Colombia. And the Drummond case is actually very similar to the case here with Mercedes-Benz, where they collaborated with repressive armed forces to have trade unionists assassinated. In the United States, we have a 200-year-old law. It's called the Alien Tort Claims Act. It's one of the oldest laws on the books in the United States. It was passed by the Continental Congress. And the law is very simple. It says an alien, that is a non-U.S. citizen, can sue in the federal courts of the U.S. for injuries that were committed by an American, either an individual or company, in violation of the law of nations. Clearly here, the torture, kidnapping, and in other cases, disappearance, presumably murder, of these trade union workers are violations of the law of nations. And therefore, these Argentine plaintiffs have the right to sue in federal courts for these crimes. What do you want? Well, it's what the plaintiffs want, and the plaintiffs want compensation for the injuries that they suffered. And they also want to use some of the money for their compensation to go towards social ends, in particular for a hospital for the poor in Buenos Aires. Era un viejo sueño de los trabajadores de Mercedes-Benz de contar con un hospital propio para todos los trabajadores, obreros y empleados de Mercedes-Benz, porque la obra social de Les Mata no nos reconocía ni nos quería atender, y cuando iba un compañero de Mercedes-Benz en esa época a atenderse, no lo atendía. Entonces por eso queríamos un hospital. Como ahora no son 4.000 trabajadores los que trabajan en Mercedes-Benz, sino son apenas 400, nosotros queremos que el hospital sea donado a la comunidad de González Catán, esa comunidad que tanto nos apoyó en los días de huelga allá por el año 1975. Hi Terry, wir haben uns so lange nicht gesehen. Als ich das letzte Mal Sie in Ihrer Kanzlei in Washington besuchen wollte, bin ich festgenommen worden am Flughafen und zurückgeschickt worden und bekomme seitdem auch kein Visum mehr. Deshalb also über Skype heute. Warum hat der Fall in den USA so lange gedauert, bis er eröffnet wird? This case is going particularly slow because it is linked in concept to a different case, Kiobel versus Royal Dutch Shell, which is deciding more fundamental questions about international law, but is still based on the same international law that our case is based on. So I believe they're holding our case to first determine their decision in this other case, Kiobel. So the issue in our case that has caused all of this delay is procedural, and that is, can we sue the German corporation Daimler here in the United States? And that's Daimler's argument has been, no, you can't sue us in the United States because we're a German company. And the Court of Appeals in San Francisco agreed with us that that's nonsense, that here is a company that has probably third or fourth market share in the United States. It used to have a headquarters in Michigan,
and has totally saturated the market. So we ought to be able to sue them here in the U.S. and the Court of Appeals agreed. Und was bedeutet das für die Unternehmen? It's always been clear that if you are a U.S. corporation, if you're based here, like a Chevron or a Shell or General Motors or Ford, there's no question you can be sued here. This case would allow us to have a slightly further reach and to be able to say to multinationals that do business here, lots of business here, but are not headquartered here, that you too are subject to international human rights law. So that would extend somewhat not only our ability to sue, but I think more important, the deterrent effect of all corporations, all big multinationals, knowing that they're subject to the same laws as U.S. companies. I always believe in justice, and I have, along with you, Gabby, been working on this case for 7 or 8 years, so I have faith and confidence that at the end of the day, we will prevail. I think that the underlying case here, the involvement of this corporation with the Argentine military during the Dirty War, it cries out for relief, and one way or another, we are going to get it for our clients. Die Regierung von Angela Merkel hat sich direkt an den obersten Gerichtshof der USA gewandt, um die Eröffnung des Kiobel-Verfahrens zu verhindern. Es würde den internationalen Handel mit erheblichen Risiken belasten und die Beziehungen der beiden Staaten beeinträchtigen. In Argentinien geht die Firma vermutlich straffrei aus. Nach 4 Jahren Ermittlungen erklärte sich die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires 2006 für nicht zuständig und gab das Verfahren an ein Gericht in der Provinz ab, nach San Martin. Seitdem wird nicht mehr gegen Daimler ermittelt. Die Hinterbliebenen wollten Christina Kirchner fragen, warum die Versprechungen ihres Ehemannes Nestors nicht erfüllt worden sind. Die Präsidentin lehnte ein Gespräch ab. Stattdessen hielt sie anlässlich des 60. Firmenjubiläums eine begeisterte Rede vor den deutschen Investoren. Wir sind sehr glücklich, heute hier zu sein. Y además con mis queridos trabajadores, con los trabajadores, con los obreros. Festejando hoy aquí los 60 años de Mercedes-Benz, la incorporación de nuevos trabajadores, la producción de este maravilloso vehículo con un motor hecho en Argentina, porque somos... Die 14 verschwundenen Arbeiter erwähnte sie ebenso wenig wie die Babys, die sich Mercedes-Manager angeeignet hatten. Kurze Zeit später gab ihre Regierung in Anwesenheit von Daimler-Chef Dieter Zetsche bekannt, dass der deutsche Autobauer trotz der europäischen Finanzkrise in González Catán 800 Millionen Pesos investieren werde. Der Terrorismus des Staates war ein Instrument, ein neues Wirtschaftsmodell durchzusetzen. Die Repression hat eine Generationslücke hinterlassen. Die meisten der 30.000 Verschwundenen waren junge Menschen, die neue Wege beschreiten wollten. Sie fehlen heute auf der politischen Bühne. Es fehlen konkrete Vorschläge, es fehlen Utopien. Wird es Gerechtigkeit geben? Permítame una sonrisa, no, eh. Justicia no hay. Ya yo fui un descreído cuando se hizo el juicio a la Junta Militar en que se iba a condenar a los culpables. Bueno, a buena parte de ellos se los condenó, pero yo en ese momento estaba convencido que no iban a cumplir con la condena. Y bueno, ya vimos que a través del indulto de Menem no cumplieron con la condena. Cuando se le demuestre con hechos a la sociedad de lo que pasó y Mercedes-Benz no pueda negar más todo lo que está negando, va a ser juzgada por la justicia y posiblemente Mercedes-Benz, alguien diga, fuimos responsables de todo lo que pasó. No hay nadie que cumple condena, nadie, todo el mundo es culpable, pero nadie marcha preso. Así que, con que se sepa y se sepa quiénes fueron los culpables y por qué, me doy por satisfecha. Paula tenía alrededor de 11, 12 años
Y ella me dice, ¿qué pasa si ella sabe quién fue que mató a sus papás y va y lo mata? Porque como los jueces no hacen nada, la justicia no hace nada, ni nadie hace nada, ¿qué pasa si ella los encuentra y los mata? Entonces yo le explico que no, que de ninguna manera, que en primer lugar, esa no es la idea. La idea es que sea la justicia quien nos juzgue. Pero que si ella hiciese eso, seguro iría preso por el resto de su vida. Entonces me pregunta, ¿y por qué yo voy a ir presa? Porque mato a un tipo que mató a mis padres y ellos que mataron a tanta gente no están presos. Bueno, es un poco difícil de explicar, no supe lo que contestarle. Le contesté y bueno, así es la política. No creo. ¿Por qué? Porque hay mucho poder. Mucho poder. Por lo que vi hoy, no creo que haya, que hagan justicia. No hay justicia, y no te puedo explicar por qué no hay justicia. Porque nadie te hace caso. Todos te dan una cara, te dicen, sí, vamos a hacer algo, pero no hacen nada. No sé si va a haber justicia, pero si no hacemos nada, seguramente que no la habrá. En cambio, si hacemos algo, a lo mejor hay justicia.